Bueno, buenos días y bienvenidos a la presentación. Yo un poco como ha hecho mi compañera, yo era el director del máster hasta ayer, entonces como ayer tomó posesión el nuevo equipo, yo ya no soy el director del máster, pero efectivamente como el nuevo director le ha pillado un poco de nuevas, pues yo que tengo un pelín más de experiencia voy a explicaros un poco de qué va el máster en gestión de la edificación. Voy a ser muy breve porque quedan muchos másteres todavía y entonces entiendo que si alguien después le interesa específicamente en este máster, podemos dedicarle el tiempo que sea necesario para aclarar las dudas que tenga. Entonces voy a presentar básicamente el máster, la estructura, los contenidos del máster y fundamentalmente los objetivos y poco más. ¿A dónde? Ah, esa página va. Bueno, básicamente, si os habéis dado cuenta antes en la presentación general, en nuestro máster está 50-50 entre profesionalizante e investigación. Esos son los dos objetivos fundamentales que se buscan con nuestro máster. Por un lado, se busca básicamente ampliar los conocimientos adquiridos en la etapa anterior, que es el grado, focalizando, centralizando los contenidos en la gestión integral de la edificación. No solamente desde un punto de vista de ejecución de obra, del proyecto, sino con la visión genérica o general de todo el proceso constructivo, pasando, como sabéis, desde el análisis o los inicios de la propuesta inicial, la estimación económica, la viabilidad económica del proyecto, hasta final del proceso que no termina con la construcción del edificio, sino con el mantenimiento, que continúa con el mantenimiento, la deconstrucción final de la situación. Por lo tanto, en este máster se va a contemplar todo el proceso de la edificación, desde el inicio, entendiendo eso como la viabilidad económica, hasta el final, entendiendo eso como la deconstrucción final del inmueble. Esa sería la parte profesionalizante. Y en cuanto a la parte de investigación, pues con el máster lo que se adquiere es esa primera toma de contacto con el ámbito de la investigación, que va a permitir al alumno poder iniciar sus estudios de doctorado y finalizarlos, si así lo desea, con una tesis doctoral. Bueno, en cuanto al plan de estudios, es un plan de estudios que está compuesto por 60 créditos. Dentro de esos 60 créditos hay dos itinerarios. Cada uno de ellos hace orientación, está orientado a uno de los dos campos, el profesionalizante y el investigador. Tenemos 6 asignaturas que son comunes a ambos itinerarios y luego tenemos una oferta de 4 asignaturas optativas. No hay que cursarlas todas, el alumno tiene la capacidad de elegir entre las asignaturas que elija en función del itinerario que haya elegido. Obligatorias también hay dentro de cada uno de los itinerarios y luego, como todos los másteres, como se ha comentado al inicio, pues hay un proyecto fin de máster que culmina los estudios de posgrado. Esquemáticamente, las materias troncales serían 36 créditos, son 6 asignaturas, cada una tiene 6 créditos. 6 créditos ECTS equivalen a 6 horas, a 60 horas de clase durante el año o durante el cuatrimestre. Básicamente, si os fijáis en la parte de la izquierda, el itinerario 1 pues tendría 2 materias optativas y una obligatoria, mientras que el itinerario 2 es al contrario, tiene 2 obligatorias y una optativa. Y luego, al final, un proyecto fin de máster. Hay diversas combinaciones entre las asignaturas que el alumno puede cursar. Puede cursar optativas en el primer cuatrimestre o en el segundo, puede cursar obligatorias en el primer cuatrimestre y en el segundo, dentro de cada itinerario. Por lo tanto, es un poco información particularizada a cada uno, que sería ya cuestión de ir viéndola para cada caso en concreto. La asignatura de proyecto fin de máster, que tiene 6 créditos, se imparte en los 2 cuatrimestres, de tal forma que el alumno desde el principio inicia la toma de contacto con ese trabajo, ese proyecto final de su máster, para que durante el año pues vaya elaborando, vaya analizando, vaya pensando un poco cuál va a ser ese trabajo de ejecución de su máster. Básicamente, este es un poco la estructura de nuestro máster. Y con esta pincelada yo básicamente es lo que quería hacer. Quedan muchas otras proposiciones de másteres, entonces tampoco quería extenderme mucho, simplemente deciros que ahí tenéis los datos y si no, el que quiera, cuando termine la sesión, pues estamos a vuestra disposición para ampliaros la información que estiméis oportuna y necesaria. Gracias.